Bueno, y gracias a la red de noticias Albavisión, es que nosotros logramos obtener el detallado de cómo esta pandemia avanza en países centroamericanos. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de El Salvador, donde ya se registran 633 casos. Tenemos la situación nacional del COVID-19 en el territorio salvadoreño, un total de 633, como le decía, pero se desglosan de la siguiente manera: 219 personas se han recuperado en su totalidad, una cifra bastante alentadora y pues que sobrepasa prácticamente el número de personas fallecidas. Hablamos que son 14 personas que han perdido la batalla ante este nuevo virus. 400 casos permanecen activos, personas que se recuperan en los hospitales nacionales de El Salvador. Recordemos que en una ocasión el presidente Nayib Bukele pues hizo la propuesta de construir el hospital más grande de Centroamérica y atender precisamente esta situación. Todavía pues están en pláticas y buscando el presupuesto para la fabricación de este nosocomio. También hay un dato realmente alarmante con respecto a cómo se dan los contagios. Hablamos que de estos casos, 516 son locales, es decir, personas con nacionales que permanecieron en su territorio, no salieron a países donde ya estaba presente la pandemia y que regularmente tuvieron contacto con aquellas personas que regresaron de estos territorios. Son 117 casos importados, la mayoría de ellos provienen de Estados Unidos, personas que estaban residiendo en este país americano y regresan a El Salvador, 117 casos importados. Pero también se extiende un resumen de los casos hasta el 5 de mayo, es decir, ayer en horas de la tarde se registraron 46 nuevos casos en cuestión de 24 horas y también 18 personas recuperadas. A la lista de personas fallecidas se agregó una más para hacer un total de 14. Es así como se da un resumen de los casos que se activaron durante 24 horas, que fueron 46. Pero tenemos acá también el detalle del género, cómo es que esta pandemia afecta, por ejemplo, a los grupos. Hablamos que 271 mujeres se han visto afectadas por esta pandemia y la cifra se supera en cuestión de los hombres, son 362. Hablamos que en la mayoría de países los hombres se han visto más afectados con esta enfermedad, es así como se desglosan los detalles del territorio salvadoreño. El presidente Nayib Bukele ha enviado un mensaje donde hace referencia que ahora las personas tendrán únicamente 2 días a la semana para poder salir de sus hogares y realizar sus compras y de esa manera evitar la propagación de la pandemia en el territorio. Son 633 casos y lo que buscan es reducirlo a su mínima expresión.